buenos días a todos. Bienvenidos al segundo concierto carnavalero. Ya el año pasado inauguramos esto que pretendemos que sea una tradición, sobre todo gracias a la Supercomisión y a la Junta Municipal que confiaron en nosotros y fue un éxito y esperamos que este año también lo sea. Vamos a empezar interpretando una serie de músicas que están relacionadas de alguna forma con el carnaval. Lógicamente, podríamos llamar, hay muchos tipos de carnaval en el mundo. Siempre se ha celebrado de una forma distinta lo que es esa ruptura de lo que es el calendario litúrgico para empezar la cuaresma. Pero a la festividad del carnaval siempre está asociado el carnaval de Brasil. Entonces, el carnaval siempre está inundado de estos ritmos que van a ser los que vamos a interpretar hoy en día. Y vamos a empezar con una obra que relata un poquito de dónde vienen esos ritmos brasileños. Lógicamente, esos ritmos no nacieron allí, sino que fueron traídos por los esclavos que durante muchos siglos fueron llevando los europeos a Brasil. Sobre todo, la danza más famosa del carnaval, que es la samba, viene de una tribu, la tribu Bantú, que allí fue desarrollando su propia música hasta hacerla parecida, o sea, adaptarla al idioma portugués. Y así surgió la samba. Vamos a tocar primero una obra que intenta describir esto. Intenta describir primero cómo los ritmos africanos se van transformando en ritmos brasileños. La segunda parte de esta obra vamos a escuchar una bossa nova, que podríamos decir que es la versión tranquila de la samba, para terminar con una descripción de lo que sería el carnaval de Brasil. El carnaval, en este caso, de Río de Janeiro. La obra se llama Brasil, ceremonia, canción y samba, y es del americano Robert W. Smith. Esperamos que os guste mucho. Thank you.
Desarrolló la samba. El segundo movimiento se llama Bomba Triste, que se refiere, el compositor se inspiró en cuando vio una comparsa de carnaval pasar con todas las chicas bailando la samba, y después, hablando con una de ellas, descubrió que pese a esa sonrisa y ese aspecto, también tenían sus propias penas dentro, y que en ese momento estaba bailando tristemente. O sea, aunque pareciera que estaba alegre, estaba bailando triste. Entonces, es una samba lenta, que en este caso, la samba lenta es la bossa nova. Y el último movimiento se llama Pájaros de Carnaval, en el cual nos traslada del Amazonas a Río de Janeiro para vivir otra vez el carnaval. Bueno, es una pieza muy descriptiva. Thank you.
Thank you.
el carnaval no solo es música brasileña. Aquí durante muchísimos años hemos visto desfilar nuestras comparsas con muchísimos tipos de música. Nosotros también sí que la fuente mayor de música que tenemos para poder interpretar es de tipo brasileño, pero hemos rescatado algunas cosas de las cuales las comparsas han aprovechado durante diferentes años. Por ejemplo, durante toda la vida, no solo en la época, porque es una música que es intemporal, se han interpretado temas que estaban de actualidad, pero hay otros, como ya digo, que las comparsas han aprovechado aunque haya pasado. ¿Por qué? Porque se han hecho películas, se han hecho musicales. Es el caso de la música del grupo sueco ABBA, del cual conocemos un montón de temas y muchas comparsas han desfilado con diferentes temas de ese grupo. Pues vamos a hacer una pequeña selección con cuatro de los temas más importantes, que no voy a decir el título para que lo reconozcáis. Thank you.
Pues si hemos tocado ahora una pieza que una música que puede valer para cualquier año, porque se han hecho películas, porque se han hecho musicales y porque la escuchamos todos los días, también es muy normal del carnaval que se oiga el hit del año, es decir, la canción del verano o la canción que se ha puesto de moda. Esto pasó en 1912 con un autor coreano, que el nombre lo tengo aquí, que son siglas PSI, es un rapero coreano, que gracias al YouTube en un año acumuló 2.000 millones de reproducciones su canción. Estamos hablando de la famosísima canción de aquel año, el Gangnam Style, que por supuesto la oímos durante 2012 e incluso 2013 en el carnaval hasta la saciedad. Pues esta muestra de este tipo de canciones. El orden ahora mismo, porque vamos a hacer lo mismo, pero nos vamos a ir 35 años atrás. Nos vamos a ir a 1975, que es cuando se empezó a hacer el carnaval sin restricciones en Cabezo. Ya estaba bien de persecuciones de la Guardia Civil y de garrotazos con las correas en las costillas, y se empezó a hacer un desfile de carnaval. Y por aquellos años empezaba a triunfar un francés que había emigrado a España buscando un poco de fortuna. Se trata, todos conocéis, que murió hace poco, Georges Didac. Este hombre es una historia curiosa, porque él, mucha gente no lo sabe, pero Georges Didac fue titulado superior de clarinete y de saxofón por el Conservatorio Superior de París. Los que sabemos de música sabemos que ser titulado del Conservatorio de París es algo bastante raro. Hay poca gente que lo tenga. Pero se dio cuenta que viviendo de ese tipo de música, pues no podía tener un chalet con piscina. Y vino a España,
se le daba bien cantar, participó en el festival de Benidorm, no quedó mal, y él vio que aquí en España tenía el enganche. Y empezó, sus primeras canciones fueron intentar hacer versiones de canciones un poquito desconocidas. Su primer gran éxito fue una canción que la hemos escuchado millones de veces del carnaval, que es el Bimbo, Bailemos el Bimbo, con su coreografía y tal. Esta canción se escribió en 1946, pero él la rescató y la españolizó, le puso letra nueva y la hizo famosa, y con ella se hizo famoso en España. Vamos a hacer una versión del Bimbo. Después de tanto de tanta carga, conviene tocar algo un poquito más relajado. Entonces, como también en los carnavales siempre ha sido, lo sabemos todos, día de ligoteo, pues vamos a interpretar, volvemos a Brasil, vamos a interpretar un tema famosísimo de Antonio Carlos Jobim con letra de Vinicius de Moraes que se llama La chica de Ipanema.
que yo creo que conocéis todos. No es muy carnavalero, pero nos mete un poquito en el ambiente. Podría ser carnavalero de las 4 de la mañana o algo así. Como curiosidad, tenían esta pareja de compositores, tanto Vinicius de Moraes como Antonio Carlos Jobim, trabajaban juntos. Uno hacía la letra, otro hacía la música. Y tenían ya esta canción hecha, pero con otra letra, pero no les convencía, no les convencía. Y un día se juntaron a tomar café en una cafetería muy cerca de la playa de Ipanema y vieron pasar una chica llamativa y le preguntaron al camarero. El camarero dijo, esta chica viene todos los días, porque pasa todos los días camino de la playa. Y ahí les vino la inspiración. Pues vamos a interpretar una versión de La chica de Ipanema. Thank you.
volvemos ahora otra vez a la guerra. Vamos a interpretar otro ritmo que está en el de Brasil, este más centroamericano, que es el mambo. El mambo surgió sobre todo en Cuba. Y el mayor exponente del mambo es Demetrio Pérez Prado, Dionisio Pérez Prado, el compositor cubano famosísimo por sus mambos. Vamos a interpretar uno que también se hizo muy famoso porque un cantante alemán lo devolvió a la fama en 1999. Así que sobre el año 2000-2001 lo escuchamos cientos de veces también en nuestro carnaval. Se trata del mambo número 5.
pues nada, volvemos a Brasil, volvemos a la samba y volvemos a piezas que se han escuchado y se escuchan muchísimo. En este caso es una pieza que no es brasileña, pero es totalmente una samba y se interpreta muchísimo incluso en Brasil. Se trata de Brasil en Carnaval, que es de origen belga, pero ya os digo que Brasil la ha adoptado. Seguimos con Brasil en Carnaval. Para terminar el concierto vamos a interpretar una versión de la reina de las sambas, que se llama Acuarela de Brasil, que todo el mundo la conoce por Brasil, la. La letra no dice eso, pero vale. Resulta, en contra de lo que piensa mucha gente, la canción es de 1939, o sea, tiene sus casi 100 años ya. Y en un principio no tuvo mucho éxito, pero fue unos años después, en 1944, cuando Walt Disney la incluyó en una película que se llama Saludos Amigos, basada en Hispanoamérica. Y se hizo ya mundialmente famosa hasta el día de hoy. Interpretamos Acuarela de Brasil. Thank you.
Cuatro.